Ahora celebramos cómo Jesucristo se manifiesta a todos los pueblos de la tierra y precisamente están simbolizados en estos reyes, en los llamados reyes magos. La Biblia nos dice magos de Oriente. Y la tradición, pues, les ha puesto nombre, sobre todo allí en la primera parte de la Edad Media, Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, esta parroquia está dedicada a San Baltasar y por eso, ¿verdad?, coincide en la celebración de la Epifanía, la celebración del santo patrono de nuestra parroquia. De alguna manera, ¿verdad?, también creo yo que simboliza el diálogo, ¿verdad?, de la ciencia y la fe, por supuesto que los magos eran personas científicas de entonces, ¿verdad?, que estudiaban los astros, ¿verdad?, que buscaban la verdad. Entonces Jesucristo, de alguna manera, pues viene, Él que es la verdad, pues viene a llamar a todos aquellos que se sienten atraídos a la verdad. Generación a generación, mi hijo sigue el papel de todos, para que no se pierda la historia. Grande a San Baltasar Campeche, que representamos la historia de los 12 pares de Francia contra moros. Moros y cristianos, representamos los cristianos, el imperio de Carlomagno, que es cristiano. Nosotros los moros, que es el imperio de... es pagano, que somos el imperio de africano. Como decían mis compañeros, estamos acá 6 y 7 de enero, conviviendo por generación a generación. Yo tengo el papel de mi padre, como tanto ellos de su padre, y esta tradición desde 1910, no va a acabar la tradición. Los dos pares de Francia, todos mis compañeros, lo vivimos en la historia de Carlomagno.